Dios les bendiga, amados hermanos. Hace unos días, el hermano Luis del canal Mundo Cristiano RC me mandó un video que él recientemente subió y le recomiendo que vaya y se suscriba al canal de él. El canal de él es Mundo Cristiano RC. Un video donde le preguntaron a Luis Toro qué eran esos demonios, estatua de gárgulas que tenía esa iglesia allá en Francia que se quemó. Y como todos saben, esa iglesia católica tiene unos muñecos bien feos, unas gárgulas, unos demonios que tiene ahí encima. Pero mire la respuesta de Luis Toro, y también le preguntaron a otro cura, y mire la respuesta de este otro cura. Vamos a verlo y después te damos nuestra opinión. A continuación, vea cómo el toro no le quiso decir la verdad a esta joven que le preguntó acerca de que por qué la católica tiene gárgolas. La primera es que, ¿por qué en la iglesia católica, como ahora que pasó eso de que se quemó la iglesia de Notre Dame, que tenía como gárgolas, como cosas, como demonios, así como esos, por qué se permitía que la iglesia tuviera ese tipo de estatuas? Esa es una. Siempre invadiendo la pregunta. Sucede en cualquier lado. Y eso no es motivo para yo decir voy a dejar a mi iglesia y me voy a ir a una secta. No, eso no es ningún motivo. Ajá. Y luego, la segunda, esos muñecos que usted dice, yo no sé, no le sé decir qué significa o por qué tienen eso. En mi iglesia no, o sea, en el templo donde yo voy no ni eso. Pero tendría que mirar a ver qué significado tiene, que yo no lo sé. Pero debe tener algún significado que no. Son unas estatuas y ahora que se quemó esta iglesia de Notre Dame, pues salía mucho eso en la televisión, los gárgolas se llaman, no se habían quemado. Entonces yo me decía, ¿pero por qué la iglesia tiene eso y es católica? Entonces dije yo un día que vea al padre le voy a preguntar. Sí, a sí, le quedo debiendo esa respuesta porque yo no sé, habría que ver qué significado tiene y de qué muñeco me está hablando usted, que no le sé. Bueno, gracias, padre. Bueno, otra preguntita, pues. Ok. Qué tremendo. O sea, no sabe por qué esa iglesia católica tiene gárgolas. ¿Qué tremendo es eso? No sabe por qué tiene gárgolas la iglesia católica, esa estatua de demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia católica es guarida de demonios. Es gobernada por los demonios. Los demonios reinan en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque todas las doctrinas que la iglesia católica tiene son puras doctrinas de demonios. Y por eso pusieron esas gárgolas ahí. Porque dando a entender que a esa iglesia le pertenece al diablo, a los demonios, la iglesia católica. Pero vamos a seguir. ¿Por qué tenemos que dar chance a preguntas y respuestas? Porque un cristiano que tenga una duda nunca va a vivir su fe a plenitud. El cristiano, cuando se le aclara las dudas, vive su fe plena, la disfruta, la goza, sabe por qué hace las cosas y esto le permite vivir en medio del mundo su fe, aunque otros no la vivan. Quisiera preguntarle sobre las gárgolas del Vaticano, pues son imágenes muy feas que ocasionan que los no católicos nos critiquen mucho. En realidad no veo por qué la iglesia no las ha quitado. Por favor, hábleme de su origen y por qué siguen allí.
Lo busco en internet solo cuando encuentro críticas protestantes. Fátima. Fátima. Fátima, la palabra gárgola viene de la palabra francesa garganta, ¿sí? Y es como una especie de ruido que se escucha en una tubería cuando algo está saliendo. Si fuéramos a eliminar a todos los feos que hay en el mundo, a todo lo que es feo en el mundo, pues nos quedaríamos con muy pocas personas. Comenzando con aquellos que critican y que utilizan desafortunadamente una información muy mala que tienen sobre la historia de la iglesia y la utilizan para, la respuesta criticar, para ofender, para aplastar, para de un cura. Entonces, habría que comenzar con ellos. Habría que comenzar con ellos. Habría que comenzar con ellos. No es cierto. Todo lo feo habría que quitarlo. Las gárgolas significa aquellos medios o instrumentos que al fin y al cabo el Señor utiliza para echar fuera el mal. La gárgola es una cosa muy fea, ¿sí? Usualmente como un dragón, una cosa así, pero que se utilizaban en las Edades Medias, especialmente en las estructuras góticas de las iglesias, las catedrales, para significar que todo lo malo cuando llovía y las inmundicias que había en el techo salían a través de los canales y de las gárgolas, pues que todo lo que había dentro de la iglesia, el Señor lo expulsaba, todo lo malo. Cuando la gente venía a la iglesia, y a la iglesia vamos los que estamos tullidos, los que estamos rotos, los que estamos experimentando tentaciones, pecados, etc. Pero venimos para qué, para apurarnos, para que el doctor de almas y de corazón abierto, que es Jesucristo, nos depure y saque de nosotros todas esas inmundicias con que el mundo nos ha contaminado. Y eso es lo que significa las gárgolas, que el Señor Jesús saca del templo, saca de las personas que van a la iglesia toda por la medio maldad, de la toda la inmundicia, toda la basura, y salen a través sale de por la gárgola. Los fieles animales. Ahora refutemos estas herejías con las escrituras. Lucas 11, 20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. El demonio no puede echar fuera demonios. Respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, este quedó sano. Aquella. Apocalipsis 18, 2, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, exacto, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Wow, o sea que las gárgolas están ahí para expulsar demonios. Qué tremendo, qué tremendo. O sea, por ahí salen los demonios, dice este cura. Imagínense qué explicación, Dios. Que las gárgolas son para sacar los demonios. O que por ahí sacan todas las inmundicias, por las gárgolas. Qué estupidez. Qué barbaridad. Qué tremendo. Ay, santo. Bueno, ¿por qué tienen las gárgolas? ¿Por qué tiene la iglesia católica gárgolas? Porque son guarida de demonios. Por eso. Porque la iglesia católica es la iglesia del diablo, la iglesia del demonio. Y mucha gente se encuentra ahí y todavía no se dan cuenta que están en la sinagoga de Satanás. Dios tenga misericordia de ellos. Pero los que están saliendo, salgan. Los que están contemplando salir, salgan. Y métase a las iglesias de fuego, a las iglesias cristianas, a las iglesias donde hay unción y poder del Espíritu Santo, en las iglesias donde se alaba a Dios en espíritu y en verdad, en las iglesias donde los demonios salen huyendo, en vez de meterlos, como tiene la iglesia católica. Ellos los invitan para adentro y nosotros los sacamos para afuera. Dios les bendiga. Que Dios es el poder, que Dios es el poder.